Y siguiendo con Perdone que me he extendido un no, poquito, no, muy ¿no? bien, nos parece muy bien porque lo importante es que lo vamos entendiendo. Y siguiendo con este análisis que usted hace, en la cual tiene un diagnóstico clarísimo de lo que es la realidad que vivimos los ciudadanos, en la cual usted ve también esto, cómo usted en la Cámara de Diputados pueden, digamos, enfrentar y tienen clarísimo cuál es la problemática y qué hacer. Cuando nosotros tenemos acá en estas conversaciones de repente al alcalde de la comuna, y el alcalde dice que hay muchas, que son estos temas del CEFAM, del hospital, de la realidad de las personas, depende de recursos. Tenemos invitado también de repente a un CORE, y también hay unos recursos que hay que dar prioridad y que tienen que ver con leyes. Y hoy día tenemos un diputado, que se supone que desde allá vienen las cosas bajando hasta la alcaldía, tal vez. Entonces, cuando vemos, digamos, esta jerarquía en la cual vienen, ¿cuál es? Yo creo que sería muy interesante contarle a la gente, porque la gente quiere los cambios rápidos. Obvio. Y usted tiene, por ejemplo, un diagnóstico muy claro de lo que pasa con las listas de espera, con lo que pasa con los recursos, que a lo mejor en lugar de destinarlo acá, sería mucho mejor en el área pública. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar para que se produzcan esos cambios? Voluntad política, ¿Ya? que es una palabra bien usada, pero que se aplica poco a veces, que significa colocar en la lista de prioridades arriba, por ejemplo, estamos hablando de la salud, colocar lista de espera, medicamentos, temas de grandes preocupaciones ciudadanas. Nosotros, yo creo que la gente nos entienda bien también, es verdad, somos el poder legislativo, pero finalmente en nuestro país, a diferencia de Inglaterra o España, que son regímenes parlamentarios en que el presidente o el jefe de gobierno lo eligen los parlamentarios, ojo, a diferencia del sistema chileno, nosotros tenemos menos poder que el presidente de la República, para decirlo claramente. Nuestro sistema es muy verticalista en Chile y el poder ejecutivo, los ministerios, seremías, servicios, son los que tienen el gran poder de recursos directos para poder aplicar. Lo que hacemos nosotros, para que la gente nos comprenda bien, efectivamente es aprobar proyectos con plata. Se aprueba una ley que tiene tal financiamiento, se aprueba otra ley con tal financiamiento. Pero quien ejecuta todos los proyectos en Chile es el poder ejecutivo, por eso se llama así. Nosotros no vamos a meter la mano directamente en cómo se está aplicando este programa aquí o allá porque no nos corresponde hacerlo. Por eso existe el poder ejecutivo. Entonces, no estoy deslindando ninguna responsabilidad, pero es para que la gente nos comprenda bien. Pasa entonces porque estos dos poderes dialoguen y no estén como el perro y el gato, el legislativo y el ejecutivo, ¿verdad? Y que haya una coincidencia. Pasa también porque haya priorizaciones que uno le pida, a veces si no estamos de acuerdo, decirle, mire, presidente o presidenta, aquí hay un punto, un tema que requiere más esfuerzo de gasto y nosotros estamos dispuestos a aprobar más presupuesto para lo que usted nos está pidiendo. Pasó, por ejemplo, de dar un botón de muestra. Pasó un incidente en el hospital de Granero, una comuna también cercana, parte de mi distrito, en que el hospital El hospital, tuvo sí. emanaciones tóxicas. Fuimos a ver, efectivamente, el alcantarillado desde el año de la Cocoa. El hospital es bien antiguo, tiene más de 60 años, y salía ácido sulfídrico. Me dice, no, esto es gas. No, no era gas de cañería, no. Era la descomposición de aguas servidas y alcantarillados antiquísimos que provocaban estas emanaciones. Fui con el alcalde a visitar a la subsecretaria de redes, que es como la gerente de todos los servicios de salud, un par de días atrás, y tuvimos una muy buena acogida y lo colocó en prioridad. Puso en prioridad este tema porque se entiende, y así lo captó muy bien la doctora Gloria Burgo, que un hospital no puede ser una fuente de sospecha, de intoxicación. O sea, yo no puedo mandar a nadie a un hospital a que diga, oiga, usted si lo hospitalizo, se me va a intoxicar aquí adentro. Es inaceptable eso. Los hospitales son lugares que más higiene, más sanidad tiene que haber, ¿no es cierto?, en un Así hospital. es. Bueno, eso pasa por un diálogo. Ese diálogo no siempre ocurre. Yo sé que los alcaldes tocan la puerta mil veces. No son escuchados todas las veces. Yo sé. A veces hay diferencias políticas odiosas que dicen, no, tú eres del lado de allá, yo soy del lado de acá, entonces no te pesco. Tú vienes con proyectos, yo no te los voy a considerar. Es un error. Pero por algo también está la comunidad. Cuando una autoridad ve que no, por sí solo no se le escucha, hay que apelar a la comunidad y por eso existen movimientos sociales. Y hoy día hay gente que lucha
Aquí, por ejemplo, muy cerca, en todo el camino, un tramo de la carretera de la Fruta, uh-huh. todo el mundo sabe que hay una polémica por si el camino va por el río o va por el cerro, y eso es porque hay una comunidad que reaccionó, la gente del valle, agricultores, y que dijeron, miren, por el río, cuidado, porque ahí parece que hay un negocio con los áridos, cuidado, no es el mejor camino. Y eso obligó al nuevo gobierno a tomar una decisión correcta, a mi juicio, que era, a ver, esperemos. Escuchemos a todos los sectores, porque aquí no es llegar y tirar un camino. Uh-huh. Y eso era porque los alcaldes, el alcalde Pichidegua, por ejemplo, yo sé que peleó mucho por eso, no lo escucharon, pero se organizó la comunidad. Y así yo creo que la gente hoy día puede convocarse, puede por las mismas redes sociales invitarse y defender una causa. Yo eso justamente le iba a preguntar, porque usted fue presidente del, hablábamos del Colegio de Médico, uh-huh. ¿verdad?